Hola amigos, permitidme que os presente a la Fundación para la Salud Ambiental. Mi nombre es Ezequiel Cavado y soy su director. Os quiero explicar un poquito qué pretendemos desde la Fundación. Aquí, como veis, es un ser vivo, un entorno sano. ¿Qué pretendemos? Que ningún ser vivo enferme debido a la influencia de los lugares en los que desarrolla su vida. Si empezamos ya por las líneas de fuerza naturales que emanan desde el campo magnético de la Tierra, que se cruzan a veces con corrientes de agua, incluso con gas radón, es posible que también se encuentre, además de eso, potenciado por los campos magnéticos artificiales. ¿Qué pretendemos nosotros con eso? Pretendemos que en todas las casas u oficinas encontrar anomalías electromagnéticas de origen natural y artificial. Como aquí veis, hay líneas de fuerza en las que lo importante es colocar siempre en los sitios donde más estamos, donde más tiempo estamos, donde no haya un cruce de este tipo de líneas de fuerza. Eso simplemente para las naturales. En cuanto se refiere a las artificiales, como veis aquí, pues alejarnos un poquito de lo que son los campos electromagnéticos de la nueva tecnología que tanto nos está perjudicando, a pesar de que nos ayuda muchísimo. Aquí tenemos los límites legales de exposición de los diferentes países. Nosotros, como en España, en Europa, España es uno de los países que tiene más permisividad. Como veis aquí, son 450 microvatios centímetro cuadrado, al igual que Portugal, Reino Unido y otros países de toda Europa. En cambio, si vemos dentro de España, Castilla-La Mancha está como 45 veces por debajo de esos valores, igual que Italia, Polonia, Hungría, Bulgaria y alguno más. Si nos vamos a Suiza, está como 100 veces por debajo. Pero imaginaros en Salzburgo, que están a 0,1, o incluso, si me apuráis, en Nueva Gales del Sur, a 0,001. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que esta gente de aquí no tiene telefonía móvil? No, sí que tiene telefonía móvil. Lo que pasa es que lo hacen de una manera diferente, lo tienen estructurado de una manera diferente, y lo que tienen ellos es otro sistema el cual perjudica menos la salud de la gente que vive allí. Imaginaros si perjudica la salud esta fotografía que hay aquí. No hace falta, no tiene comentario, no hace falta comentarla. ¿Alguien se atreve a decir que esto es inocuo? Pues que por favor lo diga aquí, a este número de teléfono o a esta dirección de correo electrónico. Para evitar todo esto, dentro de nuestra misión, lo que nosotros promovemos es que hacer cursos especializados para que la gente se convierta en un experto en hacer mediciones, para poder hacer fuerza a los diferentes medios y a la clase política para que tomen cartas en el asunto y de una vez por todas empecemos a ser coherentes con los resultados que vemos que vamos obteniendo en cuanto a enfermedades, molestias e incluso el coste correspondiente a las arcas del Estado, que no es poco. Como último, quisiera deciros que cuál es nuestra misión y visión, aunque debería ser lo primero que he explicado, y es investigar lo que os he explicado antes, divulgarlo lo más posible, concienciar a la clase política especialmente, y luego formar a la gente, como os he explicado aquí, para poder ayudar a los demás y erradicar de una manera, de una vez por todas, la inexperiencia que tenemos a veces desde la clase política, que no, yo entiendo que no es por ningún tipo o quiero entender que no es por ningún tipo de interés, sino simplemente por desconocimiento. Cuando se hace un tipo de medición, ¿dónde se va a parar? Se va a parar a un técnico. ¿Quién tiene los técnicos? Los que están dentro de las empresas que tienen intereses de este tipo. Y es lo que queremos hacer para ayudar a la población. Y eso es todo. Hasta la próxima feria, amigos.